Buenas a todos, yo soy Zoe y bienvenidos a un nuevo video. Por mi cara de muerta se darán cuenta que es muy temprano. Pero bueno, hoy es lunes y quería mostrarles lo que es un lunes real en mi vida con todas las cosas que tengo que hacer hoy. Son las 8 y 20, por suerte hoy es un día que entro 9 y media y no a las 9 en la facultad y eso me salva el lunes, o sea, me hace muy feliz. Porque los días que entro a las 9 tengo que salir a las 8 de casa, pero si entro a las 9 y media salgo a las 9, 9 y 10 y llego perfecto. Así que bueno, vamos a arrancar este día, estoy muy cansada, dormí como el culo básicamente. Pero bueno, me voy a activar y vamos a arrancar. Estoy literalmente cagada de frío. Hace mucho frío. Arranquemos la mañana y todo arranca obviamente con mi rutina de skincare. Tengo el pelo rarísimo, tipo... Está raro. Lo primero que vamos a hacer... lavarme los dientes. Paso número 2, me voy a lavar la cara. No se me cae una idea de qué ponerme. Creo que me voy a poner un jogging, tipo... Tengo frío. No tengo imaginación. Vitamina. Tónico, vitamina C, y me puse otro serum hidratante, volví a decir, estoy como muy dormida. Bueno, como estoy dormida hago todo muy lento y se me pasa muy rápido la hora, tipo ya son y 45 y tengo que estar a las, ponele que tengo que ir a la cocina ya, o sea en 5 menos. Menos 5, tengo que estar en la cocina para tener mi jugo verde. Así que me quedan 10 minutos para estar abajo. Por último, protector solar. Yo suelo grabar la mayoría de las mañanas un TikTok vistiéndome, tipo cuando me cambio. El día de hoy no lo voy a estar subiendo porque no llego. O sea, no llego eso, no llego. Hay días que me pasa eso igual, que es como que no llego. Y tengo que aprender a no grabarlos. Tipo decir como, bueno, no pasa nada. Pero bueno, me sale porque me gusta y después me siento culpable y digo tipo, no, bueno. Pero después lloro porque mis videos no los ve nadie. No se hacen virales de vuelta o tipo, no estoy creciendo y eso. Entonces me siento culpable cuando no subo algo porque digo tipo, estoy contribuyendo a que nadie me vea, ¿entendés? Profundizamos con Zoe, pero bueno, sí, obviamente son temas que me ponen mal. Bueno, skincare hecho, ahora tengo que ver qué ponerme, no sé. No sé, realmente no sé si qué ponerme. Es como complicado. El outfit al final terminó así. Me puse pantalón negro ancho, zapatillas verdes. Abajo tengo manga larga verde y suéter verde. Siempre hago tipo monocromo, dependiendo de lo que me ponga. Pero bueno, ahora sí, vamos a la cocina. ¡Hacer mi jugo verde! ¡Ahí voy a estar combinada! Juguera. Va, juguera no, para hacer licuados. Estoy atrasada, así que... les voy a mostrar rápidamente lo que le pongo. Ya son casi las 9. Tengo esto. Apio. Espinaca. Kiwi. Manzana verde. Y por último, jengibre, que le pongo un poquito porque era al principio me pasaba y me quedaba horrible. Dos limas y un limón. Y le pongo una taza de té verde. Son las 9 y 3, la concha de la lora. Té verde no se me hace más cuando es con agua fría, es una paja. Le pongo un poco de edulcorante porque si no queda bastante amargo y a veces bastante ácido. Té verde. Ahora saco el jugo, me lo pongo en esta botellita transparente y así quedó mi jugo verde. Ahora sí, nos vamos a la facultad, porque es súper tarde. Así que vamos.
Ya llegué y llegué perfecto, así que vamos. Bueno, situación actual, me estoy yendo a la facultad a las 10. 10 y media son. Nada, llegamos, yo tengo neurociencia los lunes, por lo cual, nada, como es un profesor que es médico, tiene su asistente de cátedra. Entonces, nada, llegamos, normalmente el profesor llega tipo a las 10 y media, cuando en realidad la clase empieza a las 9 y media. Empezaba a las 9, nos cambió a 9 y media, pero bueno, no importa la cuestión, eso no es importante. A lo que voy es que nada, llego a 9 y media, llega el asistente de cátedra, 9 y 50, ponele. Nada, llega todo normal y nos dice que suspende la clase porque se le quedó la moto al profesor. Y nos vamos, listo, y no nos puede dar la clase ella porque la quiere dar él, entonces nos vamos. Me quedé un toque haciendo algo, pero literal, o sea, entienden que vine al pedo, o sea, hice todo al pedo. Podría estar uno, o sea, podría haber dormido una hora más. Dos, podría estar estudiando, que rindo el jueves. O sea, tengo un millón de cosas para hacer y perdí el tiempo viniendo hasta acá al pedo. Así que estoy un poco enculada. Entiendo que son cosas que pueden pasar todo, pero no sé. Cuestión 10 y media me estoy volviendo a casa. Tengo un montón de cosas para hacer igual. O sea, tenía un día bastante movido de cosas. Al mismo tiempo tengo sueño, entonces en algún momento sí o sí me voy a tener que dormir una siesta porque no puedo más. Pero ahora cuando vuelvo voy a organizar bien todo lo que tengo que hacer entre estudiar, editar, grabar, o sea, tengo mucho que hacer. Yo llegué a casa y me agarré un par de cosas como para centrarme con la compu y estudiar, entre otras cosas que tengo que hacer para la compu. Me puse lo que me había quedado del jugo verde, pero no me lo terminé, mango, y me hice soda. Y ahora me apuré con la compu, ahora obviamente les muestro cuando decía qué hacer. Bueno, la primera decisión de la mañana es, mientras desayuno, me voy a poner a editar un video de YouTube que mi idea es subirlo hoy. Entonces es como que, nada, tengo que terminarlo, no es que está en cero. Pero tengo que editarlo un poquito más y dejarlo casi listo para después solamente guardarlo y subirlo. Pero es el video de todos mis outfits de una semana. Que obviamente, si no lo vieron, vayan a verlo porque este video se va a subir mucho después que ese. Edité un poco y nada, tengo que seguir después, pero ahora me voy a poner a hacer otras cosas. Tengo que cerrar una colaboración con una marca internacional, entonces tengo que pedirme la ropa. Y me parece que voy a hacer eso ahora, como antes de hacer todo el resto para ya tener esto pedido, porque si no me olvido. Sin ver la marca, les hago un spoiler de algunas cositas. Ahora les muestro que se va a poner acá todo. Sin decirles nada, les hago un mini spoiler. Así que me voy a poner a hacer esto y mandarme todo y cerrar esto para ya tenerlo. Llegamos al momento que no quería llegar, que es ponerme a estudiar. La puta madre. Llegó el momento de creación de contenido porque tengo un par de cosas que hacer. De primero algunas marcas y después tengo que hacer un par de videos para TikTok que quiero subir porque no logro subir seguidores. Entonces tengo que hacer buenos videos. Hoy voy a elegir este spot de mi casa, que tengo primero una pared blanca de este lado. Tengo esa y tengo este fondo acá re lindo. Creo que voy a elegir esta pared porque en este momento da la luz súper linda. Tengo mi trípode, así que voy a arrancar. Primer contenido, tengo que grabar unboxing de Kerastase para TikTok y para mis stories de Instagram. Ya terminé de grabar para Kerastase.
Tengo que grabar un par de cosas de Cetaphil también, pero son de skincare y eso, así que lo voy a hacer más tarde, o sea, cuando ya, no sé, me bañe o eso. Y ahora voy a grabar, voy a intentar grabar tres videos de ropa para TikTok. Genial, así que vamos a intentar. Creo que lo primero que voy a hacer van a ser un par de outfits para la facultad. Outfit número uno. Les voy mostrando lo que es el proceso tras de grabar un video de outfits. Acabo de grabar la intro, vestida así nomás. Y ahora vamos a ir por el primer outfit del video. Outfit número uno. Y ahora grabo un poquito. Grabamos por el outfit número 2. Outfit número 2. A grabar. Y voy a hacer un outfit más. Así que vamos a ver cuál es el outfit número 3. Outfit número 3. Ahora estoy yendo a buscar un comentario que me puso una chica que la ayude a cómo vestirse para tal ocasión, así que voy a hacer un video sobre eso. Ahí encontré, así que lo primero que vamos a hacer es tipo una intro, o sea, voy a aparecer yo con el cartelito y después vamos a ir al mandar el outfit. Ya terminé de grabar el video ese y el último video que voy a grabar hoy va a ser combinando un pantalón de cuero violeta, o sea, tres formas de combinar un pantalón de cuero violeta. Terminamos con la creación de contenido del día, o sea, en realidad con una parte, porque como les dije tengo que grabar skincare, pero eso lo hago después porque lo hago tipo antes de irme a bañar, después irme a bañar siempre para ya tener la piel lista, entonces. Y ahora llega la parte que más odio, que es ordenar, o sea, lo odio. Ya ordené todo, me puse así nomás. Ay, estoy en modo verde. Bueno, me puse esto y voy a bajar a ver qué almorzar. Me hice una milanesa de garbanzo, bueno, creo que era de lentejas, y una ensalada de tomate. Me voy a comer. Almorcé, estudié un poquito y ahora estoy acá editando. Ay, ya me di la cara. Estoy acá editando y subiendo las stories. Me cambié para entrenar, me puse top deportivo con unas bikers y arriba me pongo esta remerita, zapatillas y me llevo un buzo por las dudas. Y ahora me voy a hacer un tipo milkshake de proteína con avena para tomar ahora antes de ir a entrenar. Así me quedó. Tiene proteína, avena, agua, un poquito de edulcorante porque la avena es como medio... Pero nada más. Estoy saliendo al gym. Ya llegué al gimnasio y me voy a ir a entrenar. Obviamente no les voy a mostrar nada en el gimnasio porque me da muchísima vergüenza. Otro día, si quieren, vengo más temprano, 4 horas ya nadie, y les muestro. Estoy tipo hecha agua. No puedo más, literalmente no puedo más. Entrené bastante. Bueno. Voy a pasar un toque por la farmacia y de ahí voy a buscar a Pili y vamos a merendar. Mi merienda perfecta. No. Bueno, vamos. Llegué rápido, me bañé a las corridas, literalmente, y ahora estoy en un Zoom que estamos estudiando. Vine a la cocina a arrancar a hacer la cena.
Así que me tengo que poner a cocinar. Vino mi pupi. Y ahora estamos cenando. Se pone celosa, mamita. Se pone celosa. Se pone celosa, no me registras. Comí un vino. Mis verdus. A comer. Yo, ¿dónde? Tecito. Tecito. Etilo. ¿Cómo les explico que ayer me quedé dormida? Tipo, nivel 11:30. Me dormí. O sea, subí, estuve con mi novio, no sé qué, me quedé dormida. Ni me hice mi rutina de skincare, yo que últimamente estoy rejede con el tema. Ni me la hice, estaba muy cansada y me quedé dormidísima. Pero bueno, otro día les mostraré mi rutina de skincare, que yo sé que me lo piden siempre y fue como, bueno, lo muestro en este video, pero no. Así que otro día les hago un video especial de mi rutina de skincare de mañana y mi rutina de skincare de noche. Pero bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. La verdad me recopó hacerlo. Fue aparte como un lunes súper completo. Y nada, está bueno para que vean un poco cómo son mis días realmente. Espero que les haya copado. Creo que ya lo dije igual. Bueno, díganme qué más quieren ver y nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho.